Bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Arriba. Continuamos disfrutando la pesca y la compañía de amigos en Tierra del Fuego, junto al staff de World End Lodge. Mi nombre es Pablo López, soy cofundador de World End Lodge, la operación de pesca del río Irigoyen. Nos encontramos dentro de la estancia María Luisa, ubicada al finalizar la ruta provincial A en la isla de Tierra del Fuego, en Patagonia, Argentina. La estancia María Luisa, propiedad del señor Eddy Vargas y su familia, ha decidido durante años conservar los recursos naturales de su manera autóctona y virgen. Por ello podemos encontrarnos realmente con bosques de lengas y ñires en su estado natural, ríos, entre ellos el río Udaeta, el río Malengüena y el propio río Irigoyen, zonas costeras, acantilados, recursos como la turba, por ejemplo, todos en su estado natural. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos de turismo, principalmente con lo que tiene relación al avistaje de aves, a todo lo que hace a la naturaleza virgen y autóctona del lugar, siempre dentro del predio de la estancia María Luisa y sabiendo de que somos la puerta de ingreso a Península Mitre. ¿Qué vamos a hacer, Edito? Bueno, vamos a pescar el 21. Ayer tuvimos buena acción. Está bajando el agua, está poniendo lindo. Creo que va a estar interesante. Vamos a pescar dos zonas, un canal profundo y atrás una zona de palos. Ajá. Con buena corriente. Vamos a pescar con una caña switch de 10.11 pies, casi 11 pies. Casi 11 pies. Casi 11, 10.11. Ajá. Un shooting de triple densidad que empieza con flote, hundimiento intermedio y hundimiento 4. Eso dividido en tres secciones en el mismo shooting, todo integrado. ¿Líneas diseñadas como para esta pesca? Exactamente, diseñadas en este mismo lugar. Diseñadas en este mismo lugar. El diseñador de Dinamarca, Henrik Mortensen, hace años que pesca con nosotros en el Irigoyen y también en el Río Grande. Así que a lo largo de los años ha buscado la forma de tener mejor pesca, tratando de... Control. De mejor control, exacto. Achicándola, largo de las líneas. ¿Y las utiliza seguramente para otro lado? Para todo el mundo. Todo el mundo. Pesca de steelhead, pesca de salmones. Incluso, o sea, básicamente todo donde tenés que ir rápidamente abajo, pero con mucho control. Exacto. No, pero el concepto de línea corta o cabeza corta también lo aplicamos para las líneas de flote. Tenemos un modelo que se llama Shooter, que la he usado para pescar en el Caribe, para pescar dorados y para pescar citros acá. Y ha funcionado la misma línea en tres ambientes completamente diferentes. También con el mismo concepto, tener una cabeza corta, con muy buena presentación. La cabeza corta también te permite en las líneas de flotes usar líderes muy largos. Sí, hasta 15, 20 pies. Así que están en un concepto interesante. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Pegar en la barranca, ¿Con más pegado? Más pegado. Acuérdate que ayer picaron abajo de la barranca. Sí. Incluso un poquito más río arriba también, que baje un poco más. Bien.
Empezá a caminar para atrás. Para atrás, lejos del agua. Tiene que quedar varada, completamente. Parada. Ahí está. Listo. Listo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonita! Ajá. ¿Vos? Un movimiento diferente. Una deriva diferente. Sí, deriva diferente y sin... sin strip, sino el movimiento de la... Jigging. Jigging, eso. La caña va atrás y vuelve. Guarda atrás que hay champas. ¡Yuhu! Voladora. Perfecto. ¡Wow! Muy buena. Ahí me gusta, ahí me gusta. Gracias, linda. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, amigo! Muy bien, muy bueno. ¿Cómo venimos? La verdad que muy bien.
Vamos antes de arrancar, un traguito de cafecito. Uf, calentito. Pero qué bien que ve. Se siente el otoño que viene. 6 grados afuera, 8 en el agua. 8 grados, mi temperatura favorita para pescar citrón. ¿Sí? Sí. 8 grados. Sí, me parece que sí. ¿Es mundial? ¿Propio de acá? La verdad que no lo sé, no he leído mucho. Sí sé que hemos tenido, bueno, los mejores resultados que yo he tenido a lo largo del tiempo es entre 8 y 10 grados. Hasta ahí va, después sí. Se plancha. Estamos en Johnny, vamos a pescar la parte de arriba de Johnny, corriente fuerte. Es la primera vez que vamos a pescar Johnny después de la crecida. Es este pozo acá abajo. Bien, y vamos a arrancar acá. Vamos a arrancar arriba en el agua más calma. El pozo principal posiblemente lo pasemos de largo porque está muy rápido. Y nos enfocaremos en la cola otra vez. Ok. ¿La barranca o...? Sí, profunda. ¿El pique en barranca? No, en la mitad. Entre la mitad y la barranca. Salite, Pablo, y ponete perpendicular. Sí. Cuidado ese palo, ¿eh? Sí. Va a tener que venirte arriba abajo. Ok. Guarda atrás tuyo, tenés un palo, guarda. Seguí bajando, Pablo. Ponete siempre perpendicular, siempre perpendicular. Seguí bajando, seguí bajando. Seguí bajando que lo baja. Buena,
Sí. Creo que estás preparado para salir al río, así que vas a tener el honor y la posibilidad de guiar a tu papá mañana. Yo tengo que seguir haciendo cosas en el lodge, así que mañana saldrás a guiarlo al señor Pablo Rodrigo durante todo el día. Muchas gracias. Así que muchas gracias. A meterle toda la garra. Obviamente, con mucho orgullo. Todo conocimiento. ¿Qué onda para mañana? Mañana vamos a hacer una buena pesca en algunos pocitos, así que vamos a tener... ¿Con Diego? No, lo vamos a hacer nosotros. Thank you.
aguas arriba. La tercera es la vencida, se llama eso. Pero las otras dos me mataron. No las pude sacar, no las pude ni controlar. La más grande, la primera que picó, fue tremenda. La verdad que metí reel, me pegó en los dedos, fue como toda una explosión de todos lados, se revolcó. Chao. La segunda fue el pique, revolcón, se fue. Y la tercera es esta. Creo que me queda un poquito de luz todavía. Impresionante, aprendí muchísimo, tuve truchas gigantes en lugares que no me los podía imaginar, me costó muchísimo controlarlas y algunas pudimos sacar. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. No te pierdas el próximo programa, donde continuamos en búsqueda de las grandes marrones migratorias del río Irigoyen. Ya sabes, si quieres pescar con mosca con nosotros, contactate a través de Instagram y Facebook. Acompáñanos, Aguas Arriba.